Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana vamos a hablar de deporte en la primera parte, en la segunda parte vamos a hablar de trajes de baño, bikini, bañadores y triquini. Hoy está con nosotros Naira Barreiro. Muy buenos días, Naira, bienvenida. Buenos días, Marian, un placer. Y junto a Naira tenemos a un monitor de aeróbic que se llama Juani Suárez. Bienvenido, Juani, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Empezamos, bueno, yo quería preguntarte qué beneficios tiene el deporte, la salud física y mental, Juani. Bueno, el practicar actividad física deportiva, o deporte de salud, más bien, beneficio todos los que se puedan pensar, o sea, beneficio tanto a nivel... Lógicamente, el primero, el nivel físico, exterior, que es el que muchos van buscando. Luego, a nivel interior, es cardiovascular, respiratorio. Realmente, practicar actividad física es muy bueno para todo. Hay, lógicamente, algunas contraindicaciones, pero eso ya, que lo tiene que mandar es el médico de cada uno, ¿no? ¿Es recomendable el deporte de cualquier edad, entonces? Sí, por supuesto, por supuesto. Y aquí en Canarias, ¿cómo ves la actividad física? ¿Exageramos un poquito? ¿Estamos un poco con el deporte aquí en la cabeza todo el día y marcándonos unas metas? Realmente, si vamos a una sala o a un gimnasio, realmente sí ves locuras, por decirlo así, ¿no? Queremos o se quiere tener un cuerpo 10 en muy poco espacio de tiempo, sobre todo las fechas claves que decimos la gente que nos movemos en los gimnasios, ¿no? Navidades, Semana Santa y verano. Siempre que llega Semana Santa o antes de Semana Santa vamos al gimnasio, nos apuntamos, hacemos la actividad, no conseguimos el resultado que queremos, porque es así, no se consigue en un mes. Pero llega Semana Santa, ya nos olvidamos hasta junio, finales de junio, que ya cuando empiezas a prepararte para el verano. Y así acaba el verano, vuelves al gimnasio para preparar la Navidad. Y realmente sí que queremos tener resultados en el menor tiempo posible y eso es imposible. Yo tenía una pregunta para Juani, porque Juani es colaborador habitual de Imagen Femenina, hace poquito que se incorporó y la verdad que estamos súper contentos, es una sección muy interesante y que tiene bastante seguimiento. Entonces, claro, como tú apuntabas, en la época de verano como que hay un boom de hacer deporte y sobre todo en las revistas femeninas nos encontramos en estos meses pues las 10 claves para tener un cuerpo 10 o cómo llegar a tu peso ideal en 1 o 2 meses, trucos. ¿Qué opinas sobre estas cosas? Porque a nosotros nos bombardean con ese tipo de cosas y claro, uno se lo lee porque lleva todo el año. Y se mira al espejo con el bikini y dice, algo tengo que hacer. Hombre, eso que cuentas es cierto y es una cosa que, como bien dices, pasa siempre antes de empezar el verano. Antes de empezar el verano, cualquier revista que cojas o cualquier, te metes en internet, cualquier foro, siempre dieta milagro o 10 claves para... El deporte tienes que tomarlo como constancia. Si empiezas en enero del año que viene sigues haciendo deporte y en enero del año siguiente igual... tienes que tomarlo como constancia. Tú no puedes llegar a un gimnasio o hacer actividad física por tu cuenta y tener resultados, como dije antes, ya. No, eso lleva un tiempo, lleva un proceso y necesitas cuidando siempre la alimentación. O sea, es la base de todo. La alimentación es la base de todo. Si no tienes una buena alimentación, no puedes tener una buena, vamos a decir... actividad o cuerpo 10, por decirlo así, pero todo va a la alimentación. Y como dice Naira, el tema de las revistas o de las páginas web, yo personalmente sí queda bien para vender, pero no solo de Imagen Femenina o los artículos que escribo para Imagen Femenina van enfocados a no enseñar, sino a si se consigue reeducar, sobre todo en alimentación. No soy dietista, ¿vale? Pero sí intento llevar unas pautas de salud, sobre todo en la alimentación. ¿Qué comer? ¿Qué no comer? Hemos hecho un artículo también sobre embarazadas, actividades para embarazadas, que son muy importantes. El deporte en el embarazo para la mujer, sobre todo, es algo fundamental.
que deberían de llevarlos todas a cabo, de todas las mujeres que estén embarazadas deberían hacer deporte. Y por desgracia, muchas no lo hacen. Uh-huh. Es que muchas veces, sobre todo la mujer, cuando en ese periodo, pues es verdad que se encuentra más cansada, tiene más sueño y cuesta bastante. Si en general ya algunas nos puede costar más o menos, yo intento hacer deporte anualmente, como recomienda Juani, pero ¿qué le recomendarías a una chica que, por ejemplo, se encuentre ahora con esta temporada de verano, que quiera verse mejor y que no suele hacer deporte? ¿Qué crees que deberíamos hacer para empezar esa operación bikini como nos vende la revista? Hombre, el verano, queramos o no, es la época de los excesos, entre comillas, ¿no? O sea, sales a las terrazas, picoteas las tapas, la cervecita. Te tengo que decir, quiero quitar la fama de la barriga cervecera. La cerveza no crea barriga. Lo que crea barriga es lo que viene después de la cerveza. El picoteo, ¿no? Y como digo, el tema del verano, en temas de alimentación, pues, que duda cabe que no es la estación más idónea para llevarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué recomendación? Empezaría por ahí, la alimentación. Uh-huh. Sales y intentar cuidarlo un poco, el ejercicio diario es importante. Salir aquí en las islas tenemos la... ¿Caminar sería un ejercicio diario? O sea, caminar a un ritmo... Caminar es el mejor deporte que hay. Sí. Caminar es el mejor deporte que hay. Caminar, mueves todo el cuerpo, trabajas cardiovascular, trabajas el corazón, importante. Trabajas el... tonificas los glúteos, finalmente, ¿no? Eso, que nos sobre interesa. Todo a las chicas, es importante, ¿no? Le gusta mucho, ¿no? Pero sí, como digo, aquí en las islas tenemos la inmensa, tenemos la tremenda suerte de disfrutar de un clima al año increíble. Uh-huh. Y deberíamos de salir, está mal que lo diga, pero deberíamos de hacer ejercicio al aire libre. Uh-huh. El ejercicio al aire libre, nosotros aquí en las islas. Incluso en los centros deportivos o en los gimnasios también hay algunos, ¿no? Algunos monitores o algunos centros que salen a la playa a hacer deporte, a los parques, ¿no? Eso es una opción muy buena, como comentaba Juan. Y luego cada vez más, aprovechar el clima y los recursos que nos ofrece nuestra isla. Claro, y luego cada vez más hay muchos gimnasios que ya están incorporando salidas al aire libre. Tú tienes tu rutina semanal de lunes a viernes, y sábado o domingo, dependiendo del día que elijas el gimnasio, te inscribes en el propio gimnasio y haces una ruta de para el campo, senderismo, puedes ir a la playa. Aparte, fomentas mucho la sociabilidad, la socialización con el resto de usuarios. Y es muy importante hacerlo así. Yo personalmente, a mí me gusta trabajar al aire libre. Vale que por épocas tienes que trabajar bajo techo, normal, pero... Repito, aquí teniendo el clima que tenemos, teniendo esa avenida marítima, el paseo de las canteras en el sur, la playa de Maspalomas y el Inglés juntas, el hacer deporte al aire libre, fundamental. Coméntanos un poco, Juan, y tu formación académica, porque tengo un currículum aquí que abarca tres páginas que me lo ha pasado Naira, no sé por dónde empezar. Monitor de musculación, monitor de funky hip hop, ¿qué es eso? Funky hip hop, para entendernos, baile, ¿vale? Pero el baile, como suelen llamar el baile urbano, en la calle, hip hop, rap, funky. Yo empecé llevo ya como unos 17, 18 años de monitor. Y empecé porque me gusta. Me gusta dar clases, me gusta enseñar hábitos de vida saludables, me gusta trabajar con niños, me gusta trabajar con mayores. Soy monitor aparte de aeróbic, step, musculación, body combat. Me gustan los niños, doy clases para niños, lo infantil, psicomotricidad, trabajo con los mayores, ese gran grupo, núcleo poblacional olvidado. Es cierto que se hace actividad para mayores, pero no muchos centros hacen la actividad que necesitan los mayores. ¿Vale? Paradójicamente es un núcleo olvidado de la sociedad, pero es cada vez mayor, la pirámide demográfica está invertida y es verdad que es un núcleo muy importante, cada vez se vive más años y hay que atender a nuestros mayores y a nosotros mismos, ¿no? Que vamos a formar parte de ese núcleo. ¿Recomendarías
recomiendas a la población mayor que está hablando Naira? El ejercicio, eso depende también un poco de... Por ejemplo, de, si es diabético, la persona, una persona actividad mayor... Actividad física para los diabéticos es muy buena. Muy buena. El tema del azúcar es... Que en Canarias tenemos muchos diabéticos. Por desgracia, por desgracia. Diabéticos y Canarias, hasta la última vez que lo estuve comprobando, tiene el núcleo de población infantil más obesa de España. Obesa, sí, sí. O sea, tristemente fuimos noticia por eso, ¿no? Noticia nacional. Obesa. Y como bien dije antes, actividad física al aire libre, sobre todo los niños. Uh-huh. El llevarlos a la playa y o ver a un niño corriendo en la playa, está haciendo deporte. No, no está haciendo deporte. Está divirtiéndose. Uh-huh. Y el niño tiene que divertirse, pero también tiene que hacer deporte. No digo que seamos tan extremos o tan extremistas como los países asiáticos, que tienen a los niños desde los 3 años haciendo uh-huh. actividad física, preparándolos precisamente para las Olimpiadas, bueno, que lo tenemos aquí, bueno, están ya en marcha. Pero sí es cierto que tenemos que tener niños, cuidarnos, sobre todo en la alimentación. Yo, a mí me encantaría, y lo digo como lo siento, me encantaría ver en los colegios, me encantaría ver en los centros comerciales, máquinas, pero que no te vendan chocolatina, no vendan refresco. Hay cierto que venden, hay máquinas que venden agua, hay máquinas que venden chocolatina, vamos a decir, light, que no hay light, ¿no? Pero que lo light a veces es peor que lo normal. Pero sí es cierto que en los colegios, sobre todo las máquinas expendedoras de... Que no se me enfade nadie. Queque, palmera... Bollería. Bollería industrial, yo la quitaría. La quitaría porque le está haciendo más daño al niño que beneficio. Igual perciben más que en la ciudad hay más niños o niñas obesas que en los campos, debido a que a lo mejor la ciudad está más sentada en el ordenador y en el campo utilizan más la bicicleta, sí, o hacen más actividades deportivas como el fútbol, no sé. Hombre, el campo, al aire libre. Estar el vivir arriba en... Bueno, arriba. El vivir en el campo o al aire libre te da la oportunidad de salir, por ejemplo, en bicicleta. Como bicicleta. Te da la oportunidad de salir en bicicleta. Aquí es cierto que tenemos un carril bici ya en la ciudad, pero desgraciadamente no hay cultura de, vamos a decir, montar en bici, como puede tener Holanda. Uh-huh. Holanda. Uh-huh. O los alemanes. O los alemanes, o los belgas. Uh-huh. Esa gente tienen naves para aparcar las bicicletas, es una uh-huh. barbaridad, una locura, y vas en bicicleta a todos lados. El otro día estuve leyendo que nosotros aquí en las islas, todo Gran Canaria, Las Palmas, tiene un alto índice de polución. Normal, normal. O sea, hay coches, vaya donde vaya a encontrar coches. Coche. Para moverte dentro de la ciudad, yo creo que lo mejor va a ser bicicleta. Uh-huh. Bicicleta, vas haciendo actividad, vas haciendo deporte, suave. No es un. No, no, te evitas atascos. Tienes que respetar los semáforos, por supuesto. Pero te evitas los atascos y es una manera de intentar paliar un poco el tema de la polución, ¿no? Y luego el lo que hablaba de los ordenadores, y desgraciadamente antes veías niños, hasta hace pocos años veías niños el Día de Reyes en la calle jugando con balones y bicicleta, y ahora ya no los ves. Están en casa con la videoconsola, con un ordenador. Hasta los adultos nos ha pasado lo mismo, que cada vez somos más sedentarios y echamos más mano del uso de los ordenadores, redes sociales, y es verdad que cada vez somos más gorditos o más obesos. Claro, pero es lógico, a ver... Es importante hacer actividad física, sí, pero también hay que ser consciente de que la época en la que vivimos, lo tenemos con el tema de las Olimpiadas. Es uno de los eventos deportivos más vistos en todo el mundo. Cuando hay Olimpiadas es uno de los eventos más vistos, incluso más que el Mundial. ¿Qué pasa? Que el 90% lo ve sentado y ya no se mueve. Termina el deporte, cambio de canal, sigo viendo la tele. Uh-huh. Tú puedes ver actividad física, terminas, sales a la calle, paseas, caminas, nos quedamos sentados en el sillón. Por lo menos un paseíto al día deberíamos dar, ¿no? Yo eso me lo propongo todos los días y las canteras están buenísimas para caminar. No, ahora que se va la panza de burro, agosto ya. Coméntanos un poco en qué consiste el pilates. El pilates está muy de moda, pero a veces hay monitores que no tienen su formación adecuada o hacen un curso intensivo de 2 días. Sí, por supuesto. El pilates, desde que se creó,
ha venido muy bien, sobre todo para corregir las posturas del cuerpo. Nosotros con el paso del tiempo, la morfología nuestra o el andar mismo, el propio andar, no tenemos más que fijarte por la calle, vamos tirados hacia adelante, los hombros hacia adelante, y eso son malas posturas para el cuerpo. La primera causa de baja en España es el dolor de espalda. Y es una enfermedad, vamos a llamarla así, porque es una enfermedad cada vez más arraigada instalada en el núcleo poblacional, ¿no? El pilates lo que consigue es ayudarte primero a llevar una buena postura corporal, higiene postural que le llamamos, ¿no? Sobre todo problemas de espalda, te los corrige, rodillas. Luego, si trabajas en máquina, la máquina te va a beneficiar mucho. A beneficiar mucho en el sentido de ayudarte a corregir las posturas. Una vez que tenemos una mala costumbre de colocar mal el cuerpo, ya luego el ponerte de derecha y erguida ya duele. Estás un ratico y te duele, ¿no? Porque dices, ay, estoy incómodo. Y vuelves otra vez a la postura normal, entre comillas. Y el pilates lo que te ayuda es a eso, a llevar bien una postura corporal, a estar recta todo el día. Con eso beneficia sobre todo el vientre, la zona interior de nuestro cuerpo, las vísceras, se recolocan, están siempre bien colocadas. Yo aconsejaría hacer pilates a todo el mundo. Eso te iba a preguntar, que dicen que una buena postura nos ayuda a vernos más delgados, a tener menos barriga. ¿Es cierto eso? ¿Podemos tener menos barriga? Por supuesto. Simplemente cambiando la postura. Sí, cambiando la postura. Es lo que hablaba antes. Estás erguida y tienes el cuerpo alineado, tienes el abdomen colocado, estás muy bien, estás perfecta. Si estás inclinada, ya estás tirando la espalda hacia adentro, la barriga sale, nos volvemos locos y nos descolocamos. Hay una actividad que se está sacando ahora, ya lleva tiempo, pero la estamos conociendo hace poco, que se llaman, son abdominales, se llaman hipopresivos, y consiste en trabajar metiendo la barriga hacia adentro, con lo cual sacas hacia afuera lo que son las costillas. Estéticamente... Cuando vas caminando, o sea, vas caminando... Sí, pero hay clases específicas de meter la barriga. ¿Qué pasa? Que cuando lo ves a una persona haciendo hipopresivo, te resulta chocante. ¿Por qué? Porque tiene lo que es la caja, las costillas están fuera y el abdomen está muy adentro. Pero tiene unos beneficios increíbles, sobre todo a nivel orgánico, sobre todo de las vísceras, como hablaba antes. Es muy importante, muy importante. Yo, referente al pilates, yo aconsejaría hacer pilates siempre. ¿Y a cualquier edad, a cualquier edad? A cualquier edad, sobre todo mayores, sí. Por descontado. ¿Y cuántas veces a la semana deberíamos practicar pilates, por ejemplo, si elegimos este deporte? Ya eso ya, la cantidad de veces a la semana, eso sí, yo, actividades como ciclo, spinning, yo personalmente, recomendaría 3 veces en semana. Si se puede hacer todos los días, pero yo personalmente aconsejaría 3 veces por semana. La actividad del ciclo es muy intensa, ¿vale? Muy intensa y sobre todo trabaja mucho el corazón. Entonces, 3 días en semana va bien. El pilates lo puedes trabajar todos 7 días a la semana, ¿no? Porque los domingos no creo que haya ningún centro de pilates abierto. Pero pilates es una actividad, aparte de muy de estática y muy tranquila, porque aparte de trabajar el cuerpo, trabajas también la mente. Sí. Te descansa mucho lo que es el día a día, el estrés del día a día. Te digo, puedes trabajarlo los 5 días de la semana, o los 6 días, sábado incluso. A mí me llamaba la atención que decías que no era suficiente, por ejemplo, los niños jugando en la playa o corriendo, que aparte de ese juego tenían que hacer deporte, ¿no? Y el otro día, navegando por internet, vi una foto de un niño pequeño, muy musculado. Entonces, me pregunto, ¿hasta qué punto eso es beneficioso para el niño? Porque parece que no es el único, sino en Estados Unidos y en Japón hay como una moda, o no sé cómo llamarlo, pero hay un nicho ahí de adultos que entrenan a sus hijos. Culturismo. Sí, pero muy pequeñitos, ¿no? Yo creo que esa foto, o ese niño que habla, saltó hace tiempo, entre comillas, a la fama, ¿no? Rubito, cortito, el padre es culturista. Sí. Y el niño es culturismo. Con la edad que tiene unos abdominales que ya quisiera más de uno tener las abdominales que tiene el niño ese. Y una musculatura inapropiada para su edad. Lo que sería la formación del niño ese a nivel esquelético, por decirlo así, los huesos,
no le está haciendo bien. No le está haciendo bien. En los gimnasios, la mayoría de los gimnasios suelen apuntar a niños a salas de actividad, de musculación, perdón, a partir de los 16 años. Que es cuando ya se supone que el cuerpo ya está formado, entonces puedes empezar a trabajar con ese niño. Las actividades que pueden hacer los niños menores a esa edad son actividades aeróbicas. Algo infantil, pueden hacer funky, hip hop. Son actividades que a ellos les gusta. El bailar, llevarlo a una sala de actividades, ponerle música, bailar, eso les gusta. Tengo una amiga en Telde que practica la danza del vientre. Y yo he visto niños con 6, 7 años, niños masculinos, no niñas, bailando, que me quedo... Y les gusta, o sea, ponen la música y enseguida se paran delante del espejo, se centran y hacen la coreografía o el paso que le diga la monitora, y esas son las actividades que puedes hacer con niños. El ponerlo en una sala de musculación, el levantar peso, yo personalmente no lo he hecho nunca ni creo que nunca lo haga. Por lo menos yo. Luego hay gente por ahí que desgraciadamente le dan prioridad a la estética antes que a la salud. ¿Es recomendable entonces hacer deporte en cualquier día del año, o sea, cualquier día, más en Canarias? Coméntanos la ventaja de un personal training respecto al gimnasio, donde está todo el mundo ahí sudando con la música a toda marcha, ¿no? La primera ventaja de un personal training es la motivación. Yo, si en caso de entrenar a una persona, puedo ir a buscarla a la casa, sacarla de la cama. No te escapas. No nos escapamos ahí. Luego, otra de las ventajas es si el cliente quiere hacer actividad en la sala, puedes hacerla en la sala. Pero un día, dos días a la semana, dependiendo de cómo tengas el redactado los ejercicios, puedes irte a la playa, como bien decía Naira, puedes irte a un parque, te llevas unas cuerdas, llevas una pelota, lo que sea, y puedes trabajar al aire libre. Dentro de una sala de musculación de un gimnasio, si no hay personal training, se te marca una actividad, una clase, una tabla de ejercicio, tú las haces. El monitor de esa sala está para controlar a toda la sala, entonces no está pendiente a ti. Un personal training va a estar encima de ti, te va a corregir el ejercicio, te va a decir cómo se hace esto, cómo no se hace, te puede llevar una dieta o te puede, como me han hecho a mí, enseñarme a comer. Uno de los males que tenemos los monitores es que no sabemos comer. No todos, hay algunos que por suerte para ellos sí. Yo era uno de los que no sabía comer. No sabía comer en qué sentido, que yo terminaba de dar clase a las 10 de la noche, 10 y media, y llegaba a mi casa y los potajes de verdura de mi madre son sagrados y me podía mandar dos platos de potaje por la noche con gofio. Y luego a la cama. Pero claro, porque el cuerpo me lo pide. Estaba muy cansado, tenía hambre. Entonces me han enseñado a comer. Un personal trainer te puede enseñar a comer. Te puede decir, mira, por la noche come esto, no comas esto. Desayuno importante, come esto, no comas esto. Y luego con la alimentación, pues el resto del día va bien. Si te alimentas bien desde la mañana, llegas a la noche perfecto. Algo más, Naira, porque ya ahora ya se nos ha acabado el tiempo con Juan y Suárez. Le invitamos a otro programita, porque ahora pasamos ahora a la compañera Mónica. ¿Algo más que quieras comentarle a Juan? Pues nada, darte las gracias por haber venido aquí y que la verdad que estamos súper contentos con la sección de Juan y en imagen femenina, y que tomamos buena nota de estas caminatas y de ese aprendemos a comer, y que no nos preocupemos, no nos volvamos locos en ahora en verano intentar tener un cuerpo 10 poquito a poco durante todo el año, como nos dice Juani, y que nada, que te seguimos tus consejos. Nada, yo muchas gracias, agradecerles la oportunidad de... No todos los días tenemos la oportunidad de tener un programa de televisión donde se hable de deporte y salud. Agradecerles que me hayan invitado, yo encantado de volver a venir. Siempre estaré a disposición cuando lo requiera. Y nada, invitarles a hacer deporte, actividad física al aire libre, beber bastante agua, importante en verano, y de vez en cuando saltarnos la dieta. Eso es así, eso es por descontado. Gracias, Juan y Suárez, por estar aquí. Muchas gracias. Vamos un momentito a publicidad y ahora regresamos con la compañera Mónica Armas, redactora de Tendencias de Imagen Femenina. No se nos vayan. Thank you.
Buenos días, Gran Canaria. Para aquellas personas que se acaban de incorporar, estamos en los desayunos de Canal 13 con la compañera Naira Barreiro y también le damos la bienvenida a Mónica Armas, redactora de Tendencias de Imagen Femenina. Muy buenos días, Mónica. Gracias por estar aquí. Buenos días, Mari. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de trajes de baño, ¿no? Sí, trajes de baño. Sí. Trajes de baño, sí, ese traje de baño, porque antes se llamaban trajes de baño, ¿o no? Sí. El tema de ir a la playa, solamente iban a la playa determinada clase, ¿no? Privilegiada. Sí, sí, sí. En la época incluso la gente que venía de Inglaterra y se iba a África a visitar las colonias, hacían una parada en Canarias para, como decían antes, temperar, ¿no? E irse adaptando poco a poco a estos climas de por aquí abajo que son un poco más cálidos. Y como bien has dicho, exactamente, y como bien has dicho, eran clases como más privilegiadas. Para algo eran los del imperio, ¿no? Sí. Y bueno, realmente llevaban verdaderos trajes, ¿no? Para bañarse. Eran trajes. Era la evolución del bañador y el bikini. Ha sido, tiene historia, ha sido sí. larga y ha necesitado muchos años para llegar hasta el bikini actual. El bikini actual, tal y como lo conocemos, data de mediados del siglo XX, en realidad ya en una cultura más de masa, ¿no? Y ya más aceptado, ¿no? Porque era como muy escandaloso, ¿no? Mostrar tanta carne. Sí, sí, nos ha costado que ponernos morenitos, ¿no? Antes no se llevaba tanto. Bueno, se lo debemos a Coco Chanel, que se chamuscó literalmente y se vio tan guapa que decidió que a partir de ese momento todas las mujeres debíamos ir un poco más descubiertas a la playa. Pues muy bien. Bueno, lo que tenemos hoy, Marian, claro, hemos dedicado la primera parte a un poquito a cuidar nuestro físico. Ya hemos dicho que no solo físico, sino también salud mental y, bueno, los organismos, ¿no? Muy interesante lo que comentaba Juan y de la postura, etcétera. Y, como no, también para vernos bien por fuera. Otra forma en la que nos podemos ver mejor en verano es eligiendo bien lo que nos ponemos. Los bikinis, bueno, también tienen truco. No es magia, no es que de repente me vaya a poner un bikini y me vaya a quedar con un cuerpo de un ángel de Victoria's Secret, pero sí nos puede ayudar bastante. Entonces, esto es más extenso de lo que parece, pero no es tan difícil como algunos se piensan, ¿no? Tiene su truco, par de pautas que podemos dar, que nos la podemos apuntar y ya verás cómo te vas a ver más favorecida. Solo tienes que prestar atención y observar tu cuerpo y tener en cuenta un par de reglas. Entonces, para eso hemos traído fotos y aquí algunas prendas de baño, algunos bikinis. Y bueno, si ponemos la primera foto y podemos ver y comentar un poquito. Oh, qué bonito. Precioso, ¿verdad? Mm. Bueno, pues... Para la modelo le hace falta un poco de color. Pues esto es una chica delgadita, con poquito pecho, no tiene excesivamente curvilínea. Entonces lo hemos elegido porque es el típico bikini pues para realzar un poquito más la figura femenina. ¿Cuál es la regla aquí? Todo lo que sea volantes, todo lo que nos aporte volumen, volantes, e incluso con estampados, si son estampados grandes también lo podemos utilizar, nos va a venir fenomenal. Por ejemplo, para realzar el pecho en este caso y para aumentar un poquito las caderas. Vale, si miramos por ejemplo los bikinis que tenemos aquí en el plató, vemos este, que están ahora súper de moda, que es como la parte de arriba con estos volantitos, es un color que está muy de moda. Y tengo que reconocer que he estado yendo a la playa y he visto unos bikinis súper monos. O sea, ahora mismo hay una temporada de ropa de baño espectacular. Sí. Lo único que hay que saber elegir bien, porque esta temporada nos encontramos con mucho volante y no a todas pues nos puede beneficiar por igual esos volantes que o sea, a priori. A una persona que tenga mucho pecho, Naira, este precisamente le va a hacer un efecto... Completamente desaconsejado, pero vamos, sobre todo porque si tienes mucho pecho, ese bikini no te lo va a sujetar bien, ni te lo va a realzar. Las mujeres que tienen mucho pecho, ellas lo saben, necesitan sujetadores pues reforzados con copas con aros. Entonces, la recomendación para una persona que tenga mucho pecho, ese seguro que no. No nos va a ayudar ni siquiera a formar bien el pecho, ¿no? Eso tiene que ser para todo lo contrario. Si eres más bien muy delgadita o muy musculada, ese tipo de bikini sí te va a venir muy bien. Si vemos una siguiente foto, que creo que tenemos más por aquí preparada, para ir viendo ejemplos. Por ejemplo, ese bikini también sería para una chica delgada. La parte de arriba, pues vemos que tiene esos volantes y ese colorido, ¿no? Que llama la atención. Otra cosa que podemos hacer es
que tenemos poquito pecho, pero somos de caderas anchas. Combinamos, por ejemplo, en colores. Si ahí le ponemos una parte de abajo de un color liso, ópticamente, ¿no? Lo que hablábamos de cómo procesa el cerebro humano y que todos son como estrategias, ¿no? Que utilizan los personal shopper y los estilistas, pues ópticamente nos vamos a fijar más en la parte de arriba, va a llamar más la atención y va a ayudar a potenciar el pecho. Vemos que la línea de abajo del bikini, la braguita del bikini, es muy bajita. ¿Qué sucede? Que eso nos va a ensanchar las caderas. Si somos de caderas anchas, tenemos que evitar la línea tan bajita del bikini, porque vemos que prácticamente está dibujando una línea horizontal. Sí. Si se acuerdan del programa que vimos las líneas y las formas, sabemos que la línea horizontal ensancha. Ensancha, sí. Exacto. Y de hecho, la gente que es un poco llenita y tal, por ejemplo, evita los estampados de rayas horizontales, por ejemplo, ¿no? Sí, esa famosa decálogo que se puso de moda en los 90 de las rayas horizontales estaban como completamente denostadas porque tenía ese efecto óptico. Pero sabemos que no es del todo cierto. Lo podemos combinar de ciertas formas, o el volumen de las rayas, o incluso la separación de las rayas va a dar un efecto u otro, ¿no? Es verdad que las rayas horizontales dan amplitud, pero bueno, a veces, dependiendo de dónde las coloquemos, no nos puede venir del todo mal, y según nuestro cuerpo, como siempre, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Luego tenemos una siguiente foto, vamos a ver si la podemos ver. Vale, eso es precioso, también está muy de moda ahora. Aquí ya vemos otro concepto, vemos que la braguita es un poquito más ancha, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos muslos gruesos, nos va a venir mejor ese tipo de braguita, incluso si tenemos un poquito más de culito, volumen en el culo, para disimularlo un poco, los glúteos, pues una braguita un poquito más ancha nos va a ayudar a equilibrar nuestra figura. Y la parte de arriba sería ideal, ya vemos que tiene ese volumen del que hablábamos, esta vez no son volantes, sino son flecos, que se llevan muchísimo esta temporada, es ideal para un pecho pequeño y para una espalda ancha. ¿No? Si tenemos la espalda ancha. De nadadora, por ejemplo. Exacto. O simplemente esa forma del cuerpo que tenemos un poquito más de volumen en la parte de arriba, ¿no? En los brazos, que en las caderas, ¿no? Hay mujeres que tienen menos caderas, pues le vendría muy bien ese corte. Es el cuello halter, ¿no? Todo lo que vaya anudado desde el cuello hasta las axilas. ¿Les gusta? ¿Se siente identificada con alguno hasta ahora? ¿Con algunos se lo pondrían o...? Yo es que habitualmente no soy muy amiga de esos recargos en la ropa para mí. No me gustaron, pero reconozco que a lo mejor por las formas de mi cuerpo sí me beneficiaría, por ejemplo, estos con volúmenes en la parte superior. Hay que probar, Sí, experimentar, ir mezclando. Y a ver qué tal, qué es lo que mejor nos queda. Exacto. Hablando de lo de las braguitas, para si tenemos los glúteos un poquito más anchos, aquí tenemos una que es un ejemplo que nos serviría muy bien para una persona que tenga, pues bueno, glúteo. Más volumen. Un glúteo voluminoso. Vemos que es un poquito más ancha, va a cubrir, no es un corte así como muy recortado ni muy brasileño como se puede llevar en algunas ocasiones y que está muy de moda también, sino que tapa un poquito más. A pesar de lo que cualquiera pueda pensar, porque decir yo que soy bastante anchita, me voy a poner eso que me lo tapa todo, voy a parecer más ancha, pues no, al revés. El otro, si te es pones como que un lo brasileño, recoge, ¿no? Exacto, va a parecer que te falta tela. Exacto. Va a parecer, sin embargo, esto que tu cuerpo que es más recoge. Grande, exacto, que la ropa, ¿no? Que te queda pequeño. Sin embargo, esto te recoge bien, te tapa la parte justa, ¿no? Entonces ya podemos ir combinando este tipo de prendas según nuestras necesidades. Creo que tenemos una siguiente foto que también es interesante ver. ¡Qué mono! Pues la verdad que es bastante mono. Aquí vemos que la braguita pues sigue siendo un poquito más ancha. Sí, sí. Es el tipo de braguita para lo que estábamos diciendo, para ese tipo de culo que nos va a recoger un poquito más. Lo malo es lo del cuello, ¿no? Que después para las marcas. La marca. Ese tipo de cuello es al revés del cuello halter. O sea, ese tipo de cuello sería ideal, ese bikini tal cual está así, para una forma de cuerpo triangular, que tiene menos hombros, la complexión de arriba es más delgada y la de abajo es un poquito más ancha.
que muchas mujeres tienden a tener esa forma. Entonces, esos tiros que vemos en la parte superior, que a veces nos van a dejar una marca que no queremos, pero nos van a ayudar a equilibrar muchísimo la figura en ese caso, ¿no? En la figura triangular. ¿Qué les parece? Está bonito. Está muy bonito. Yo también lo he dicho, ¿no? Sigo mi tendencia de las líneas más... Aunque el negro no me gusta a mí para mucho... Ah, el problema es que si no estamos muy bronceadas todavía, bueno, también. Resaltamos. Resaltamos claro. Mucho, la piel resalta demasiado. Y podemos ver la siguiente foto. Esa la, ya la... vale. Eso, bueno, es una tendencia retro total que la vimos en Moda Cálida, ¿verdad? Se vio mucho, sí, de Lía Miranda, por ejemplo. Tenía muchas partes debajo del bikini de este estilo, tipo culotte, pero de años 40, de posguerra. Pues este tipo de braguita es como ideal para la mujer, porque si no tienes curvas te la va a proporcionar. Te va a disimular la barriguita, te va a realzar el trasero, te va a disimular si tienes las piernas muy anchas. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente no nos gusta porque nos deja la marca del sol, ¿no? Es muy alta. Este tipo de braguita lo suele llevar muchas celebrities, por ejemplo, Katy Perry o... ¿cómo se llama esta chica rubia que es actriz? Ahora ya no me acuerdo. Chica rubia de actriz. Seguro que la vamos Seguro a recordar hay una. Bueno, si tienes formas muy voluminosas, te va a venir muy bien. Sí. ¿Se atreverían a ponerse algo así, parecido a esto? Quizás sí. Sobre todo para principios de verano, cuando uno todavía está en poca forma, y poco bronceada y poco visible casi. Pues sí, es una opción incluso para las típicas fiestas de verano. Que en un barco. En un barco ideal. Un barquito, ¿no? Una piscina, sí. Pues bueno, ya hemos visto. ¿Cómo realzamos el pecho si nuestro pecho es pequeño. O poco voluminoso? Hemos visto también cómo ensanchamos un poquito las caderas si somos muy delgadas. Y también al revés, si tenemos poco pecho y mucha cadera, ¿cómo lo vamos a compensar? Entonces, ¿qué nos queda? Pues las chicas que tienen... Lo contrario, las que tienen mucho pecho, poca cadera o al revés, sí. Vamos a ver la siguiente foto, a ver qué... Mira, por ejemplo, es súper bonito, es muy ponible, no es nada para nada recortado, está como en su punto justo, no llega a ser... Exacto, la braguita es como una evolución de la anterior. Exacto. Es un poquito más baja de cintura, pero sigue cubriendo zonas, ¿no? Aquí vemos que incluso se lo podría poner para un pecho un poquito más generoso, porque vemos que tiene forma, que tiene refuerzos por los laterales, tiene el cuello halter que va a estilizar los hombros. Ahí vamos a obtener lo que se llama la figura de arena. Sí, de reloj de arena. Exacto. Ensancha un poquito más la parte de arriba. Se estrecha y vuelve a ensanchar, ¿no? ¿Qué les parece? Este es muy bonito. El color me encanta. El color. Son los de la temporada. Bueno, junto que con, ahí, sí, con aquí ese. Tenemos uno que también es un azul bastante vivo. En la cámara no se aprecia tanto, quizás por el color de fondo, pero favorece muchísimo, ¿no? Cuando estamos morenitas, tanto el azul, agua marina, como los colores así un poquito más flúor, que esta temporada están tan de moda en todos los ámbitos, pues en un bikini nos va a quedar maravilloso. Este corte es ideal para gente que tenga bastante pecho. Que vemos que esto no tiene ni aros ni nada, pues podemos elegirlo pues con refuerzo en caso de que tengamos bastante pecho muy voluminoso y necesitamos pues una sujeción extra. O simplemente si lo podemos llevar de triángulo. El triángulo siempre nos va a estilizar muchísimo más. El triángulo estuvo súper de moda hace unos años y todo el mundo lo llevaba. Exacto. Tengas el pecho grande o pequeño. Pero ¿qué pasa? Que si tienes el pecho pequeño te lo va a hacer más pequeño todavía. Entonces hemos pasado como a las modas de ahora se lleva este, viene ideal para las chicas con pecho pequeño, pero no viene bien para las de pecho grande, ¿no? Ya. Siempre como que la moda... Está como más diversificada ahora. Uh-huh. Y una pregunta, y por ejemplo, la mujer de pecho pequeño y separado... Eso aquí, por ejemplo, tendríamos que utilizar un tipo de bikini que se asemeja a un sujetador. Que tenga copas, que tenga aros, tiros, es interesante. Exacto. Como este caso, que se abroche por delante, nos ayuda mucho a centrar el pecho. Por ejemplo, este es un bikini traído de Brasil.
que no todo en Brasil es tan recortado, sino hay de todo, ¿no? También están así como muy a la moda. Y este, bueno, pues son colores también de temporadas en estampado. Uh-huh. Y muy bastante, tropical. Sí, sí, muy, muy tropical, muy de la zona. Pues este tipo de bikini, o pensemos simplemente en la forma de un sujetador cotidiano, vemos que muchas casas trabajan los bikinis con aros, con refuerzos. Sí. Entonces eso también nos va a ayudar a centrar y levantar el pecho. Uh-huh. Y veo que casi todo lo que tienes aquí, todo va con la misma braguita si nos ponemos, ¿no? Sí, claro. Eso es otra moda que se ha puesto también un poco en auge, lo de intercambiar los colores. Exacto. Y se ha visto un poco a raíz de la crisis. El otro día en un telediario, un noticiero del mediodía, salieron a las playas como un poco a ver con la crisis cómo, de qué manera estaba afectando la moda de playa, porque a la playa vamos a seguir yendo. A lo mejor lo que no vamos a hacer es ir cambiarnos de ciudad, sino los medios no nos lo permiten. Y la mayoría de las chicas que salían en la encuesta iban diciendo, dicen, no, este año, pues a lo mejor me he comprado la parte de arriba, pero a juego con la parte de abajo del año anterior para que parezca que tengo un bikini nuevo. Y como los colores del año pasado se parecen un poco, pues me vino súper bien. Y todas decían lo mismo, ¿no? Que ahora, y más o menos, y como ya lo hemos dicho aquí en anteriores ocasiones, en realidad la moda quien la impone es la gente del día a día. La gente que nos encontramos en la playa, en el parque, en la ciudad. Y como bien apunta Naira, la moda este año pues hace especial hincapié en eso, en combinar, ¿no? Piezas combinar de un conjunto con piezas de otro. Tanto colores estampados como lisos, además que nos viene fenomenal eso a las mujeres. Que queremos realzar el pecho, colorido arriba, volantes, que volumen. Tenemos, claro, un poquito de volumen arriba. Que queremos disimular un poquito las caderas, pues colores lisos, un poquito más ancho, y nos viene fenomenal esa moda que se Exacto. ha puesto, que es muy práctica, ¿no? Incluso las casas nacen un mismo diseño con varias formas para que tú puedas intercambiarlo. La verdad que es muy práctico. Muy práctico y muy útil, ¿no? Uh-huh. La siguiente foto, mira. ¡Qué bonito! Aquí pues ya tenemos una parte de arriba. Que parece casi una blusa. Sí, sería para mujeres con más volumen. Que tengan pues bastante pecho, que tengan caderas, culito, incluso algo de barriguita. Si la braguita fuese más alta, todavía disimulaba más la barriga, ¿no? Todo lo que sea ese tipo de braguita, culot, pues nos va a ayudar pues a realzar la parte inferior, a sujetarla mejor. No esa sensación de me falta tela porque soy excesivamente voluminosa, sino que nos tape bien. Y la parte superior pues sería para mujeres con bastante pecho, que es casi un top, como decía Mónica, parece una blusa. Incluso la parte baja del top. Es largo. Es más largo alargado. Y parece que sostiene, ¿no? Que tiene como... Sí, claro, tiene refuerzos. Claro, de aquí la modelo, bueno, pues está tiposa y estupenda, ¿no? Pero esto viene para una persona que tenga pues bastante más curvas que esta chica. Le va a venir muy bien. ¿Incluso en color blanco? Pues sí, incluso en color blanco. No se preocupen. Porque no nos va a engordar muchísimo más que un color oscuro. Además, el blanco refleja muy bien y te va a quedar estupendo en la playa. O sea, que no sé, anímense. Lo único quizás será que empiecen a ponérselo ya cuando hayan ido varias veces a la playa, ¿no? Que ya tengan un poquito de color. Claro, dependiendo de tu color de piel. Por ejemplo, yo soy blanquita, pero no tanto. Sí me puedo permitir ese tipo de yo blanco. Yo soy muy blanquita y no sé yo si me atrevería. Hay que buscarte otro tipo de tono. Exacto, otro tipo de color. Sí, sí. Como vemos a algunos extranjeros en la playa, ¿no? Que llaman la atención. Reflectan especialmente. Y bueno, luego tenemos una siguiente foto. Esta es una maravilla de bañador. No podíamos dejar de hablar de los bañadores porque están ahí también. Yo durante mucho tiempo usé el bañador entero. Sí, sí. Y tiene su público. Un bañador que es la prenda que mejor nos va a moldear el cuerpo y que mejor cuerpo nos va a quedar. Aunque no nos guste o aunque nos guste, tengamos mucha cultura de ponernos morenos y del mini bikini, hay que reconocer que un bañador estiliza muchísimo. Para una mujer es muy elegante y muy bonito. Además, bañador y pareo y ya estamos vestidas. Por ejemplo, para movernos por los alrededores, en los sitios donde no nos dejan entrar con la ropa de baño. Yo creo que es hasta versátil. Sí, es una opción estupenda. Como tú dices, bañador y pareo es hasta elegante, ¿no? Exacto. Un pareo largo es como si llevaras un vestido. Pues, sí, perfectamente. Incluso, haciendo referencia a lo que comentaba Naira de,
del programa del bañador y el bronceado, es que dependiendo también del estilo de vestir de la persona, estas marcas que deja el bañador quizás no le afecten a lo mejor. Uh-huh. Porque quizá lo más que se note con su estilo de vestir diario sea la marca de del tiro, que llegado a un punto pues se puede arreglar con un poco de maquillaje. Sí, o que no. A veces depende también del estilo de la persona. Totalmente, sí, sí. No, claro, la barrita no se nos va a poner morena, pero norma general no solemos ir enseñando la barrita. No todo el mundo enseña la barrita, con lo cual que no esté bronceada tampoco es muy grave. Pues sí, volvemos al bañador anterior, el negro. Bueno, ahí tenemos otro, exacto. Vemos que, bueno, tiene copas, la parte de arriba es como un sujetador, nos va a servir tanto si tenemos mucho pecho como si tenemos poco, porque nos va a ayudar a siempre a realzarlo, sujetarlo, centrarlo. Es un bañador asimétrico, vemos que le sale una tira en medio, pues nos va a ayudar muchísimo a estilizar también los hombros, la parte superior. Y bueno, ya vemos que la parte de abajo, por donde van las caderas, tampoco es excesivamente recortado, sino vas a caer un poquito. Y también tiene refuerzos en los laterales. Como un drapeado, ¿no? Sí, es como un drapeado. El drapeado, ya lo hemos dicho otras veces, nos va a ayudar muchísimo a estilizar esas líneas sinuosas. Al contrario de lo que la gente piensa, que el drapeado nos puede hacer parecer más gruesa, pues nos va a ayudar a estilizar en este caso. Es una maravilla de bañador de Guillermina Baeza. La verdad es que es precioso. Uh-huh. A pesar de ser negro, ¿no? Que siempre el negro es como tan neutral. El diseño yo creo que ha conseguido que realce, ¿no? Todo, todo en el bañador. Sí, no siempre el negro es aburrido, ¿no? Ahí teníamos el ejemplo de que nos lo podemos permitir. Y podemos ver el siguiente bañador que ya lo vimos. Bueno, esto ese ya es una maravilla. Es una maravilla, es de pasarela, como lo vemos. Tiene hasta manga. Eso, ¿no? Es para ir al yate con la Pamela maravillosa, ¿no? A tomar un cóctel. Pues vemos que también el juego de estampados, luces y colores nos ayudan a moldear también la figura. La zona central es la que capta un poquito más la atención y por los laterales vemos que el estampado, es un poquito más oscuro, que es lo que nos va a ayudar también a buscar esa línea sinuosa. Y tiene un cuello en pico bastante pronunciado, por lo que es aconsejable para pecho grande, pero no demasiado grande, porque si no puede resultar incómodo. Y también la manguita pues nos va a ayudar a redondear los hombros. Si somos muy anchitas de hombros o tenemos el hombro caído, pues es una solución. Para estructurar de alguna forma esa zona, ¿no? Este sí ya, que quizá con la manga es menos ponible. Es menos ponible a la hora de coger sol, por ejemplo. Si vamos a estar bronceándonos, pues quizá este sí, porque menos útil. Como mínimo usaremos manga hueca, ¿no? La mayoría, claro. Independientemente de que nuestro estilo sea más o menos discreto, y ahí sí que se va a notar mucho la marca del sol. Quizás este, como habíamos dicho, para estas fiestas de verano, en barcos, en terrazas, o quizá incluso cuando ya nos hemos bañado, hemos decidido que no nos vamos a bañar más, quitamos el bañador mojado, que siempre es altamente recomendable, y ponemos este, ¿no? Cuando ya no vamos a estar demasiado expuestos al sol. Es ideal, como tú decías, para el momento pantalón o pareo, para irte al restaurante, ¿no? Y sin tener que cambiarte el bikini. Exacto, llegas, te pones el pantalón, unas sandalias y a comer, ¿no? Como quien dice. Pues creo que tenemos otra foto preparada, sí. Que bueno, es un trío. ¿Por qué hemos elegido estas? Pues es fácil de ver por las líneas que dibujan, por ejemplo, los bañadores y los estampados. Todo lo que sea líneas oblicuas nos va a ayudar a estilizar también nuestra figura. Y no tiene por qué ser solo bañador, sino también podemos encontrar este tipo de líneas en bikini. En bikini, sí, el de arriba se ve un poquito oblicuas, ¿no? Las líneas, exacto, en la braguita. Vemos, por ejemplo, en el bañador de la izquierda, esas líneas oblicuas que van hacia un lado de la silueta. Esto es un efecto óptico maravilloso que lo han utilizado en alta costura, en vestidos de Stella McCartney, porque es que realmente funciona. Ahí nos vamos a quitar un contorno de 2 centímetros como mínimo de encima. O sea que es un truco fenomenal. Ya no solo caminar, comer bien y hacer deporte, sino las líneas oblicuas nos van a venir fenomenal. Lo hemos dicho más una vez, elegir adecuadamente las líneas y los cortes de la ropa también nos ayuda. Qué
bonito. Y el otro es como si fuese, perdona, como una pata de gallo, ¿no? Sí, también un dibujo en blanco y negro que en cierto modo también va un poco en degradé, ¿no? Vemos sí. así que está, las luces van más por un lado y casi causan el mismo efecto que el de las líneas oblicuas. Porque vemos que la claridad cae por un lado, como que va de izquierda a derecha, ¿no? Sí. Y ese efecto es el que nos va a ayudar a estilizar. Están muy bonitos, la verdad. Y no sé si quedará alguna foto más. Sí. Aquí tenemos. Seguimos. Este es el típico bañador liso, que es muy ponible, que nos va, que con solo las líneas que tiene de forma vertical, que si vemos no son rectas, sino van también de la forma oblicua, nos ayuda a estilizar muchísimo más. Vemos que la parte de arriba es muy fina, que también va a quedar muy elegante en una mujer, y que la parte de abajo también nos va a ayudar a afinar, claro. Es un poco culote, lo que decíamos antes, pues afinar la cadera, los glúteos. A recogerlo todo un poquito, que no se desparrame. Si tienes poquito pecho, no te va a venir muy bien, porque no tiene mucha forma en la parte de arriba. Necesitaríamos un bañador similar, pero con aros o con algún tipo de aplique arriba. Que eres una mujer con curvas, te va a venir fenomenal. Recuerden que no solo las mujeres con curvas pueden llevar bañador, también bikinis, como hemos visto antes. Sí, hemos visto que hay para todos los cuerpos, ¿no? Hoy en día, más anchos, más estrechos, con raya, sin raya, con volumen, sin volumen. Yo creo que todas, por falta de variedad y de líneas y cortes, que no sea. Además, en Canarias tenemos como una variedad extra, ¿no? Por ser islas, precisamente. Lo que se promueve aquí es sobre todo la moda de baño, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Sí, que en Moda Cálida pudimos ver y elegir todo lo que quisimos, así que no hay excusa. Y más ahora sabiendo el efecto que causa cada prenda, cada color y cada línea, pues lo mismo. No creo que sea para nada complicado, hemos dado algunas pautas. Recordar simplemente los estampados amplios y las formas pues con volúmenes nos va a dar pues un poquito más de amplitud a la zona. Y las líneas verticales y oblicuas nos van a ayudar pues a estilizar la figura y que a quitarnos incluso algún centímetro por ahí, ¿no? Visualmente. Está muy bien. ¿Qué te ha parecido, Marian? ¿Qué estilo te quedaría? El colorido me encanta este, el color este. Después el color también, el esta azul. Esta especie de agua marina, mira que el contraste ese. Aquí con el coral de la braguita. No sé si se puede aquí. Y sobre todo también el tejido para que sea bueno, para evitar que... Exactamente. ¿Sabes? Para evitar el desgaste. Si los usamos en playa, duran más que si hacemos un uso excesivo en la piscina. Incluso la licra o los elastanos de mayor calidad se degeneran más rápido en la piscina por todos los componentes. Yo pensaba que era al revés, que quizás el agua del mar lo... El agua del mar estropea también, pero por ejemplo, pásate los 3 meses de verano con el mismo bañador en la piscina, por ejemplo, y ya no en plan recreo, sino ya un poco haciendo un poquito de natación, y coge otro distinto durante los 3 meses en la playa, y verás cómo el de la piscina va a estar muchísimo más desgastado, a veces incluso hasta el punto de quedarse casi transparente. No solo el color, es que se quema el tejido por los componentes de que usan para limpiar la piscina, claro. Está muy bien. ¿Algo más, compañeras, que quieran algún apunte? Bueno, para poder una cosita más, tengan en cuenta también el cuidado de los tejidos. Ya no solo se trata, ¿no?, de que hagamos un uso muy extensivo, muy excesivo en piscinas o en playas, sino recuerden que siempre se deben lavar a mano con jabones neutros, intentar no exprimirlos demasiado. Esto nos va a ayudar a que los podamos aprovechar otra vez el verano que viene, combinándolo con piezas de nueva temporada. Es recomendable lavarlo antes de ponérselo, ¿no? Sí, claro. Y al quitárselo, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, vamos al apartamento rápido, tal, nos cambiamos. Claro. Un agua dulce, un poquito, para quitarle la sal. Exacto. O... No, pero yo me imagino que Marian se refiere a cuando los compramos. Sí. Ah, vale, sí, vale. Sí, es bastante recomendable. Aunque normalmente los centros de venta, ¿no?, los puntos de venta suelen tener normas muy estrictas
en relación con la higiene de prendas de lencería, prendas íntimas, prendas de baño, siempre es recomendable. Mm. Un poquito de agua a mano, jabón neutro y ya está. Mm. No dejarlos mucho al sol cuando los dejamos secando. Ya han tenido bastante sol cuando los hemos llevado puestos. Y estos son pues los requisitos mínimos de cuidado para la lavadora pieza. Prácticamente prohibida para los prácticamente bikinis bañadores. Prohibida. Puede destrozar el bikini tranquilamente una lavadora rápida. Pues sí, si no nos queda más remedio que meterlo en la lavadora por el motivo que sea, pues siempre intentar lavados con agua lo más fría posible, sin centrifugado, lavados cortos, que no sean muy agresivos para la prenda. Muy bien. ¿Algo más? ¿Recomendar la página web de Imagen Femenina? Pues sí, como siempre decimos en este programa, estamos disponibles en imagenfemenina.com, en Twitter a través de @imagenfemenina y a través de Facebook Imagen Femenina. Como siempre, muchas gracias Marian por la invitación de tenernos aquí hoy. Gracias Naira Barreiro, gracias Mónica Arma, compañeras ambas de redactora y directora de Tendencias de Imagen Femenina, un programa que cada dos semanas lo pueden seguir aquí, también a través del Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.